Y ahora sí, regresé de navegar en este clase A34 motorizado con un Volvo D4 diésel de 300 HP. Lo vamos a recorrer juntos para que lo puedan ver. El barco es año 2023 y tiene nada más que 40 horas de uso. La planchada está revestida en teca, como lo pueden apreciar. El interior en Infinity. Se puede ver como equipamiento adicional el sistema de audio Fusion que tiene acá, con cuatro parlantes y dos tweeters en el arco radar, dos subwoofer que se pueden ver acá, y tiene también dos potencias. Les voy a mostrar un poquito la sala de máquinas para que vean las mejoras que se le hicieron a esta embarcación con respecto a cómo vienen de serie. Todo el revestimiento que tiene para que la sala de máquinas se vea más prolija. Pueden apreciar que está muy muy prolija, muy cuidado el barco. El barco está equipado con aire acondicionado frío-calor y huevasto, aparte de tener una fabricadora de hielo, el instrumental completo del motor, bow thruster, flaps hidráulicos, llave de presencia con encendido start-stop, sin tener que utilizar la llave, solo teniéndola encima, un GPS Garmin, dos GPS Garmin y VHF. Después en proa tenemos dos parlantes más de Fusion, colchonetas correspondientes, faro robótico, y en el interior nos encontramos con esta dinette muy bien distribuida, con heladera, anafe, hornito eléctrico, lugares de guarda, todo el tablero eléctrico del barco, siempre muy prolijo. Hacia proa, una camita doble, TV LED con antena digital, salidas de aire acondicionado, un baño con compartimento de ducha, bidet, y hacia popa, un camarote doble con ventanales de iluminación. Como pueden apreciar, las salidas de aire acondicionado y huevasto, lugares de guarda, conexión a 12 volt y a 220. Bueno, eso que está ahí es el cerramiento cristal del barco. Y creo que no me olvido de mostrarles nada más. Chicos, este clase A34 año 2023 motorizado con el Volvo D4 de 300 HP está a la venta. Nos vemos.